La película Aguarenes, aunque te parezca mentira, es una película española de ciencia ficción. Sí, ya sé que no es un género en el que se prodiguen mucho los españoles, aparte de algunas honrosas inclusiones, aunque la mayoría son para olvidarlas. Esta es de ciencia ficción y española solo en parte, porque parte de su producción es también estadounidense. Es una película hecha posta para Amazon y su plataforma de streaming. Y cada vez más en esta plataforma proliferan las películas igual fantásticas que de ciencia ficción que no llegan a cuajar. Creo que esto tiene que ver con la gestión de las producciones en las que participa esta plataforma. Tenemos muchos casos de ello, pero nos estamos extendiendo sin necesidad. Vamos con la sinopsis, esta vez la hemos tomado prestada de la página loslunescinéfilos.com y dice así. En Aguarenes, la audiencia conocerá a Ian, un adolescente rebelde que vive con su padre al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos enfrentados empiezan a perseguirlo. En su vida, Ian tendrá que decidir en qué lado va a librar esa guerra en la que se ha visto obligado a participar. Está bien, es una buena sinopsis. Comienza bien, pero a medida que va sumándose metraje, empiezas a perder interés en la trama. Se hace monótona, aburrida y lenta. Pero vamos con la crítica a ver qué les ha parecido a profesionales y aficionados esta película. Critica dos puntos. Hoy cambiamos y te damos primero una crítica antes de las puntuaciones generales. La hemos cogido de la misma página que te hemos dejado su sinopsis y dice así: Aguarenes, la nueva película de Daniel Benmayor, es una historia que te deja a medias. Es un quiero y no puedo, donde la ambición se queda a medio gas. Su premisa hace aguas demasiado pronto y se pierde en un océano demasiado grande. En eso, el espectador se sentirá igual de perdido que los propios guionistas de este original de Prime Video. Ellos también hablan de otra película, nos referimos a esta página del mismo autor, que debe ser por la que esperaban más de Aguarenes. Esta película es extremo y quizás algún día te hablaremos de ella. Continuamos con los promedios dentro de la crítica de tres medios distintos. El primero de ellos es Film Affinity, que le da un total de 4,3 de 10 posibles, por lo cual Aguarenes suspende sus asignaturas según Film Affinity. 20 minutos, la revista le da un total de 2 de un total de 5. También la suspende. Y para finalizar, nos hacemos eco de la complicada puntuación de Google que recoge en la página de esta película que a un total del 58% de los usuarios de Google les ha gustado esta película. Nosotros coincidimos, no con Google, pero sí con los demás. Nos deja un mal sabor de boca ya a partir de la mitad de la cinta, cuando esperábamos grandes cosas de ella viendo su principio. Pero todo se acaba, es lo más normal. Prueba el nuevo sonido del like pulsando con tu ratón sobre su símbolo. Intenta participar en nuestro concurso de compartición compartiendo este vídeo y no nos conviertas en más de esos chicos solitarios uniéndote a nosotros. No pagando como te piden otros, sino suscribiéndote. Normal. ¿Sabes pelear?